Esta mañana habíamos escrito las transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Habíamos escrito las transformaciones de Lorentz en forma matricial, ¿sí o no? Y habíamos llegado a lo siguiente. CT prima, X1 prima, X2 prima y X3 prima. Bueno, lo habíamos escrito de manera distinta, creo recordar, como estaba en el parcial, ¿cierto? Sea que teníamos X1 prima, X2 prima, X3 prima y CT prima. Aquí teníamos la matriz de transformación y escribimos gamma 0, 0 menos gamma beta 0, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 0, menos gamma beta, 0, 0, 0. Y acá entonces habíamos escrito el otro vector. Ese es X1, X2, X3 y C por T. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos pide el enunciado en el taller? Nos pide que demostremos que la métrica es Lorentz invariant, ¿cierto? ¿Cuál es la métrica? Nosotros hemos estado usando la métrica relativista. La métrica relativista que nosotros hemos estado usando es G sub mu nu igual a menos 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Es muy importante que la métrica sea Lorentz invariant, ¿cierto? Este tensor de acá. Cuando yo hago un procedimiento en relatividad, entonces si voy a transformar, voy a sacar la transformación de Lorentz de algún sistema físico, ¿cierto? O de algún problema. Es típicamente yo multiplico al lado izquierdo y al lado derecho por la transformación de Lorentz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedará a nosotros este procedimiento? Nos quedará algo como lambda, que es una transformada de Lorentz, super mu rho transpuesta, ¿cierto? Por la métrica, que es G sub rho, por ejemplo, nu, por una transformación de Lorentz acá, G super rho sub sigma, y entonces naturalmente esto nos debe dar G. Y entonces, ¿cuáles son acá los índices externos? Son mu y sigma, o sea que esto es G sub mu sigma, ¿cierto? Nosotros tenemos que verificar que esto es cierto. Sí, bueno. Entonces escribimos acá la transformada de Lorentz transpuesta, pero la transpuesta es igual a la transformada de Lorentz, como ustedes pueden ver en este caso de la contracción de la longitud y de la dilatación del tiempo. Entonces esto queda gamma 0, 0 menos gamma beta 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 menos gamma beta 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces acá va la métrica, ¿sí o no? Vamos a multiplicar acá por la métrica. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta vuelta? Nos queda menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.
Sí. 0, 0, menos gamma beta. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Menos gamma beta. 0, 0, gamma. Tenemos este producto acá. Entonces vamos a ver cuánto da esto. Entonces, acá, si nosotros vamos a multiplicar de izquierda a derecha, eso no importa, pero pues multipliquemos de izquierda a derecha. ¿Cierto? De izquierda a derecha, esto nos va a quedar como algo así. Menos gamma, ¿cierto? Y el resto, estos dos de acá son cero y este último es cero, o sea que simplemente da menos gamma. Entonces, la segunda, tercera y cuarta posición de la primera fila, todas son cero, ¿cierto? Ah, bueno, menos la última, porque la última, a ver, ¿con quién voy a multiplicar? No, la última es gamma por cero, cero por cero, cero por cero, menos gamma por uno, entonces la última sí da menos gamma beta, ¿cierto? Esta de acá. Por esta de acá, ustedes pueden ver que el 1 acá está en la posición 1, 2 y allá está en la posición 1, 1. Perdón, en la posición 2, 2 y allá está en la posición 1, 1. O sea que ese producto da 0, ¿cierto? Este producto si no da 0, porque acá tenemos la posición 2, 2 y la posición 2, 2 con un 1, ¿cierto? Entonces, esto va a dar un 1. Con esta de acá va a dar cero. Y con esta de acá va a dar cero, ¿cierto? Entonces tenemos acá cero, cero, ¿cierto? Vamos a ver la tercera fila. Tercera fila. Esta de acá por esta de acá da cero. Por esta de acá da cero. Por esta de acá da uno, ¿cierto? Y por esta de acá también da cero. Entonces en la tercera fila solamente hay un término diferente de cero. Es este de acá. Vamos para la cuarta fila. Es un poco menos trivial, ¿cierto? Entonces cuarta fila. Tenemos en el 4, 1 acá, que multiplica al 1, 1. Chicos, ahí me están escuchando, se me fue el internet, el computador. Sí, Juan, se escucha. Bueno, en el computador no. Se cayó el internet, el computador. A ver. Chicos, me vuelven a escuchar ahí, por favor, me confirmo. Sí, profe. Okay. Chicos, que me da mucha vergüenza con ustedes, qué pena la molestia. Pues típicamente cuando yo estoy en la casa no se me cae tanto. La atención buscaba. Ah, no, pues ya se detallaron de ahora estado. Bueno, entonces, a ver. ¿Esto cómo queda? Entonces, segundo yo reviso una cosa. Y creo que me equivoqué en un signo.
A ver. Sí, creo que tengo un signo mal. Ah, no, no, no. No lo tengo mal. Está bien. Entonces queda menos por menos da más. O sea que esto queda acá como gamma. Gamma beta, ¿cierto? Por esta fila da cero. ¿Sí o no? Por esta fila da cero. Ah, ya sé cuál es el error, chicos. Es que esto acá es gamma. Ahora sí. Entonces, si esta por esta casi da gamma. O sea que esto es gamma 0, 0, ¿cierto? Y acá tengo entonces gamma 0, 0 menos gamma beta 0, 1, 0, 0. Me queda 0, 0, 1, 0, 0. Y acá menos gamma beta, 0, 0, gamma. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, miremos a ver cómo nos va a dar esto acá. Entonces, menos gamma por gamma, gamma cuadrado y menos gamma beta por menos gamma beta positivo, o sea que esto es menos gamma cuadrado. ¿Cierto? Más gamma cuadrado beta cuadrado. Esto da 0, 0 y 0. ¿Sí o no? Entonces, a ver, un segundo. Ah, no, el último no. El último no da 0. Entonces acá quedaría menos gamma por menos gamma beta. Esto da gamma cuadrado beta y menos gamma beta por gamma. A ver. Da más gamma cuadrado beta. O sea, esto sería positivo y esta sería negativa si da cero. Entonces esta da cero. Acá, muy bien. Seguimos con la segunda línea. Entonces, la primera da cero. Ahora 0 por 0 más 1 por 1 da 1, 0 por 0, 0 por 0, entonces 1, 0 y 0. La tercera línea, 0, 0, 1, 0. ¿Cierto? Entonces vamos a ver ahora. Entonces gamma beta positivo. ¿Sí o no? Por gamma, gamma cuadrado. ¿Sí o no? Esto es gamma cuadrado. A cada gamma cuadrado por beta. Y la última da gamma por menos gamma beta, es menos gamma cuadrado beta, se cancelan y esto da cero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, por acá pinta bien la cosa. Esto da cero, esto da cero. Y este último de acá, entonces daría gamma beta por gamma beta, por menos gamma beta da menos gamma cuadrado beta cuadrado. Más gamma cuadrada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esta matriz acá? Arriba me va a dar menos gamma cuadrado, factor de 1 menos beta cuadrado, ¿cierto? 0, 0 y 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 0 y entonces acá me da gamma cuadrado 1 menos beta cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces para que esto sea igual a la métrica, o sea, para que la métrica sea Lorentz invariant, esto sea igual a menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Para que la métrica sea entonces Lorentz invariant, nosotros tenemos que imponer que gamma cuadrado por 1 menos beta cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Entonces, gamma cuadrado que multiplica a 1 menos beta cuadrado
debe de ser igual a 1. Y naturalmente, entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que gamma cuadrado es igual a 1 menos beta cuadrado, y de acá gamma es igual a 1 menos beta cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta transformación es Lorentz invariant siempre y cuando se cumpla lo que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que gamma es igual a la raíz, a 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sigamos con el teorema de la adición de las velocidades, pero antes de eso, miremos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Profe, ahí no deberían quedar con el mismo signo el elemento de la matriz 1,1 y el 1,4. Que no nos dé 1 menos beta cuadrado, el 1 más beta cuadrado, 1 más beta cuadrado. No, es 1 menos beta. Porque mira, Jonathan, que acá tengo menos gamma beta cuadrado más gamma cuadrado, si pilla. Ah, sí, señor. Sí, es que lo veo como un más. Ah, bueno, de pronto es porque yo no lo escribí muy legible. Disculpe, espero yo lo escribo mejor. Ahí queda más legible, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, gracias, Jonathan. Entonces, otra de las preguntas que nosotros tenemos en el taller es básicamente la parte de cómo se suman las velocidades. Entonces uno, desde el punto de vista galileano, uno pensaría como algo así. Yo tengo un sistema de referencia que se está moviendo. Bueno, este, digamos que este es el sistema X1. Digamos, X3, X1, X2. Este es un sistema de referencia. X3 prima, X1 prima, X2 prima. X3 prima, X2 prima, 2 prima, X1 2 prima. Entonces, si yo, por ejemplo, considero que este sistema de referencia se está moviendo a una velocidad V con respecto a este, llamemos a este como lo llamé en el taller. Sistema de referencia sigma, sistema de referencia sigma prima, sistema de referencia sigma 2 prima. Este se está moviendo, no me acuerdo qué velocidad utilicé yo en el taller. Tenemos V1 y V2, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces uno pensaría, digamos que inocentemente, que si yo voy a hallar una transformación de velocidades entre el sistema sigma 2 prima y el sistema sigma prima, entonces que este sistema se está moviendo a una velocidad V igual a V1 más V2, ¿cierto? La pregunta es si esto es correcto o no. Si uno lo mira desde la perspectiva de la relatividad, en la relatividad especial, cada uno de estos sistemas se puede estar moviendo a la velocidad de la luz o a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Eso significa que V sería igual a C más C igual a 2C, y esto es imposible. O sea, esto sería el doble de la velocidad de la luz, ¿cierto? Por lo tanto, esto desde la perspectiva de la relatividad especial no es posible. Ningún sistema físico se puede mover a velocidades superiores a la velocidad de la luz. ¿Eso qué pasaría, por ejemplo, una vez una persona
Digamos, con una mala intención me pregunta, naturalmente no un científico, sino un charlatancito por ahí, ¿cierto? ¿Qué pasaría si descubrieran que el neutrino se mueve a una velocidad mayor que la velocidad de la luz? Toda la física dejaría de existir. Yo, pues, no, realmente no. Entonces, eso es no comprender bien el fenómeno de la relatividad. Lo que la relatividad implica es que hay una velocidad límite, ¿cierto? No tiene que ser la velocidad de la luz, pero hay una velocidad límite, ¿sí o no? Entonces, para nosotros en este momento, experimentalmente, es la velocidad de la luz. No hay ninguna otra partícula que se mueva a una velocidad como la velocidad a la que se mueve un fotón, ¿cierto? Entonces, Profe, más sin embargo, ¿cómo? yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que ahorita está muy de moda hablar de los famosos taquiones que se postulan supuestamente a partir de una estructura teórica que sí tiene fundamento experimental. Yo no sé qué concepto tiene usted sobre eso, si le da alguna validez o si es pura charlatanería también. Pues yo no puedo tener, no conozco, entonces no tengo ningún concepto. Simplemente he escuchado, pero digamos no he profundizado. Entonces no me atrevo. ¿Sí me explico? Ahora, pero pues naturalmente, no, yo no me refería a charlatanería en términos de algo que haga un físico. Me refería a un charlatán, ¿quién me preguntó? Daniel. La profecillo. Me refería a que era una persona no científica, pues, una persona no científica tratando de ponerle zancadilla a otro físico que estaba conmigo en ese momento. ¿Sí me entiende, Daniel? Ah, listo, profe. Entonces no era pues de un científico, un físico que estaba, digamos, discursando sobre la velocidad de los neutrinos. O sea, los físicos todos conocemos bien la teoría especial de la relatividad, ¿cierto? Entonces, y en la teoría especial de la relatividad, simplemente, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría en el eventual caso de que el neutrino se moviera a una velocidad mayor a la velocidad de la luz? No pasa nada, ¿cierto? Eso es como, por ejemplo, la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con las leyes de Maxwell en el caso de que hubieran monopolos magnéticos? No pasa nada. Nosotros consideramos que por simetría puede existir un monopolo. Simplemente definimos una densidad de carga magnética y ya, esto es diferente de cero, ¿cierto? Entonces no pasa nada. Entonces es importante, porque hago yo el comentario, es importante saber que en la relatividad especial, la velocidad de la luz es una velocidad límite, ¿cierto? No porque sea la velocidad de la luz, es una velocidad límite, ¿sí o no? Que es distinto. Si no fuera la velocidad de la luz, sería la velocidad de los neutrinos o la velocidad de los supersónicos o de Pedro Picapiedra, pero sería alguna velocidad, ¿cierto? Eso es lo importante, que hay una velocidad límite y en este caso particular es la velocidad de la luz. Ahora, si una teoría física, por ejemplo, que me imagino que a eso es lo que se refería el señor, pues que me estaba preguntando. Si un sistema físico entonces se mueve a una velocidad v que es mayor que la velocidad límite, esto sencillamente, esto es un imposible teórico. Teórico experimental, digamos, pues. Entonces, eso es un imposible teórico experimental. Eso es todo, ¿sí o no? Entonces, hay varios de estos casos que se han dado históricamente, ¿sí o no? Yo les voy a escribir uno el viernes, uno muy conocido, súper conocido, y es para el concepto del spin.
Yo se los voy a escribir, digamos, matemáticamente, pero acá se los voy a escribir, digamos, muy por encima, concepto del spin. Después de que el experimento de Stern-Gerlach demuestra que hay unas partículas que reaccionan ante un campo magnético de esta forma y otras que reaccionan de esta forma, y entre estas no hay nada. Entonces, naturalmente, había que explicar esta observación de alguna forma, ¿cierto? Esta explicación, ustedes si profundizan bien en la última pregunta del taller, se van a dar cuenta de cómo la física teórica llegó a una explicación satisfactoria para este experimento, ¿cierto? Desde el punto de vista más teórico, y eso tiene que ver con la relatividad, ¿cierto? Pero tienen ustedes que explorar con mucha profundidad la última pregunta del taller. No simplemente calcular las matrices de Dirac por calcularlas, no, hay que explorar un poquito para saber qué es eso, ¿cierto? Entonces, resulta que para la explicación de este experimento, bueno, digamos que hubo varios grupos europeos que comenzaron a converger conceptualmente para poder darle una explicación satisfactoria al experimento de Stern-Gerlach. Entonces, hagamos un pequeño diagrama, no nos demoramos. Este es el horno con el que experimentalmente estaba trabajando, ¿cierto? Este horno tenía átomos de plata. Como nosotros bien sabemos, ¿cierto? Y se estaban emitiendo térmicamente estos átomos de plata. Se emitían térmicamente y por acá pasaban en presencia de un campo magnético que estaba siendo producido por un imán que tenía como esta forma, pues. Era un norte. Y por acá había un sur. Sí o no. Entonces, los átomos de plata, los átomos de plata, iban a reaccionar diferente unos átomos de otros átomos en la presencia de este campo magnético. Digamos que hay un concepto que explica muy bien esta situación, ¿sí o no? Y es el concepto de que estos átomos de plata tenían un momento magnético intrínseco. ¿Por qué eso era tan importante en esa época? Porque resulta que en esa época ya se sabía que el estado fundamental de momento angular no cargaba magnetismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo que sucedía con este átomo de plata, que era un átomo no magnético, pero que los átomos de plata emitidos térmicamente estaban reaccionando de manera diferente ante una inducción magnética? Entonces, esta fue una vaina, digamos, que suscitó mucha curiosidad en la palestra pública de la física de la época, ¿cierto? De varias personas. Estaba, por ejemplo, Pauli. Fue una de las personas que le hizo a esto. Estaba, por ejemplo, Ehrenfest. ¿Cierto? Y estaba Kramer también. Y ellos tenían sus estudiantes. Estaba Goudsmit, Uhlenbeck. Y entonces, ellos comenzaron a trabajar en este problema interesante. Y llegaron a la conclusión, a la postre, que era que el electrón tenía una propiedad intrínseca
de momento magnético y a esa propiedad le llamaron espín. Entonces la pregunta es, ¿por qué le llamaron espín? Le llamaron espín porque a alguien por ahí se le ocurrió que el electrón, un electrón, podía dar vueltas alrededor de sí mismo. ¿Cierto? Muy bien. El electrón podía dar vueltas alrededor de sí mismo y como el electrón es en esencia carga eléctrica, entonces, y el momento magnético es corriente por área, pues básicamente la corriente que cargaba el electrón multiplicada por el área según el diámetro que tiene el electrón, que el electrón tiene un diámetro del orden de los 10 a la menos. ¿Cuál será el orden del diámetro del electrón? En este momento me pillan sin el dato. Pero yo creería que sería como del orden de 10 a la menos 18. Pero no estoy seguro, ¿cierto? Entonces, posiblemente. Y ¿Sí profe, o es no? más o menos de ese Pero orden. súper pequeño. Sí, debe ser como de este orden, ¿cierto? Entonces, porque el núcleo de un átomo es del orden de 10 a la menos 15 metros, ¿cierto? Y un núcleo de un átomo, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de neutrones, protones, son mucho más masivos que los electrones 2000 veces. Sí, yo creo que es como por ahí del orden de 10 a la menos 18, por ahí, creo yo también, Daniel. Entonces, ¿qué sucedió acá? Cuando hicieron este cálculo, se dieron cuenta que la velocidad a la que tenía que rotar o girar el electrón alrededor de su mismo eje, esa velocidad era igual a la velocidad de la luz sobre la constante de estructura fina del átomo. Y la constante de estructura fina del átomo es del orden de 100, de 1 sobre 177, o sea que esto era mucho mayor que la velocidad de la luz. Así fue como este planteamiento para explicar el spin se cayó. Porque esto es incompatible con la teoría especial de la relatividad. No por la velocidad de la luz, por la velocidad límite. ¿Sí o no? Hay una velocidad límite. Entonces a eso, digamos, es a lo que nosotros queremos hacer referencia cuando hablemos del teorema de adición de las velocidades, ¿cierto? Que en el teorema de adición de las velocidades, la velocidad con respecto a la cual se está moviendo el observador en sigma 2 prima, con respecto al observador en sigma, esa velocidad no puede superar la velocidad de la luz. Entonces, esta velocidad, sea como sea que se calcula como función de la velocidad 1 y la velocidad 2, debe de ser estrictamente menor o igual que la velocidad de la luz, ¿cierto? Ahora, nosotros lo que vamos a ver es que cuando ambas velocidades coinciden con la velocidad de la luz, importantemente, entonces, estos también se están moviendo a la velocidad de la luz el uno con respecto al otro. Esa es una propiedad fundamental de la teoría especial de la relatividad. Entonces, vamos a ver cómo funciona este teorema de la adición de las velocidades. ¿Listo? Bueno, chicos, una pregunta por ahí o curiosidad, objeción. A mí me da curiosidad sobre el spin. Si es intrínseco, ¿significaría entonces que los electrones en esencia no son indistinguibles los unos de los otros? ¿O es una propiedad que adquieren en virtud de la construcción atómica? ¿Por qué pensaría usted que no son indistinguibles? Porque si unos están. Es que no podría pues, explicarlo en términos del giro, pero son características que se manifiestan pues, en virtud de la dispersión que estamos estudiando. Y como es responsable, los responsables de eso son los electrones, pienso yo, pues no todo el átomo, creería yo que no hay una indistinguibilidad pues, de las partículas. Pero no sé, estoy divagando. Sí, las partículas son completamente indistinguibles. O sea, usted las partículas no las puede distinguir. En mecánica cuántica, no, en mecánica clásica sí, ¿cierto? En mecánica clásica las puede distinguir, ¿sí o no? Pero en mecánica cuántica las partículas se vuelven indistinguibles.
Yo le coloco un ejemplo muy sencillo, súper sencillo. Suponga que usted tiene acá, por ejemplo, estas dos partículas. De hecho, este tema, justamente hoy, lo traté en mecánica cuántica. Yo, a los que estén interesados en el tema de la indistinguibilidad, les puedo compartir el video, que fue una clase muy sencilla. Entonces, suponga, Daniel, que usted tiene acá una partícula P1 con un spin S1. Y acá usted tiene una partícula P2 con un spin S2. El spin, entonces, bueno, coloquemos posiciones acá, R1 y R2. Usted dice que no son indistinguibles porque si una es spin up, la otra es spin down, entonces no las puede distinguir, es lo que usted dice, ¿cierto? Menos elaborado, pero sí, profe. Ok, entonces resulta que con el spin usted no puede distinguir entre partículas. No es por el spin que usted las puede distinguir. Porque, por ejemplo, si usted dice que una es esta, puede ser spin up y esta spin down. Esta puede ser spin up y esta spin up. Esta puede ser spin up y spin down y la otra también spin down, ¿cierto? Usted solamente va a saber si estas dos partículas, si ellas naturalmente están acopladas, usted solamente va a saber cuál es el spin una vez usted lo mida. Antes de eso, usted no puede saber cuál es el spin. Para eso, las dos partículas tienen que estar igualmente acopladas con el instrumento de medida. Si una está más acoplada que la otra con el instrumento de medida, entonces a eso se le llama pseudo-spin, ¿cierto? No es realmente spin, sino que es pseudo-spin. Después le mando un artículo, uno de mis artículos, donde nosotros proponemos un esquema para medir los estados de spin, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto, Daniel? Vea. Resulta que cuando usted mide el estado de estas dos partículas, usted no mide el spin de este o el spin de este. Usted lo que mide es el estado acoplado de ambas partículas y usted puede medir cuatro tipos de estados diferentes. Uno, tres tipos de ellos se llaman un triplet. Usted puede medir, por ejemplo, up, up, down, down. Y puede medir uno sobre la raíz de dos, up, down, más down, up. Y puede medir un singlet. Entonces, ellas viven en una superposición de spin up y spin down, ¿cierto? ¿Qué sucede una vez usted ubica un instrumento de medida cerca de alguna? Si usted mide acá esto up, inmediatamente estaba colapsada down, ¿cierto? O si usted mide acá down, inmediatamente estaba colapsada up, por el principio de exclusión de Pauli. Esto en física tiene un nombre muy popular en los documentales. ¿Alguien ha escuchado esto? Hay documentales enteros de este chisme, ¿sí o no? Y naturalmente los documentalistas para, digamos, llamar la atención, etcétera, etcétera, tener visitas, que la gente se vea el documental. Entonces tratan de exponer la mecánica cuántica en unos términos, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo? En unos términos muy asequibles para la comunidad en general, lo que a mí, diga, yo, con lo que yo estoy completamente en desacuerdo, ¿cierto? Porque en algún momento entonces las personas que van a tener la última palabra sobre la mecánica cuántica van a ser simplemente las personas que han visto documentales y no las personas que estudian mecánica cuántica. Simplemente por una falacia ad populi que dice que la mayoría tienen la razón, ¿sí o no? Entonces,
La palabra que yo estoy buscando acá, chicos, se llama entanglement. No sé si la han escuchado por ahí en algún documental. Profe, en español la llaman entrelazamiento, ¿no es? Exactamente, entrelazamiento. O enredamiento, también la llaman, los españoles la llaman enredamiento, ¿cierto? Ellos les encanta enredar todo. Entonces, y naturalmente de esto ha salido la idea de que se puede teletransportar, etcétera, etcétera. ¿Qué significa la teletransportación en este contexto cuántico? Es teletransportar información, no materia. ¿Sí o no? Es información. Esto es información. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Una vez usted mide un spin, si una vez mide spin down acá, debido al entrelazamiento, así, usted no tenga un instrumento de medida en contacto con este man de acá, inmediatamente este colapso espinal por el entrelazamiento. Y si usted mide acá spin up, inmediatamente este va a colapsar a spin down. Entonces se ve como si información viajara desde la posición R2 hasta la posición R1, dejando claro que este tiene spin down y el otro tiene spin up. Hasta que usted no haga eso, Daniel, ellos viven en una superposición. Pero una vez usted así acerca con un instrumento de medida alguno de los dos spines, ya eso no es una superposición, ya usted conoce el estado del sistema una vez lo mide. Por eso se dice que en mecánica cuántica la medida destruye el estado. Y de ahí es que viene, digamos, el gran área de la mecánica cuántica que se conoce como weak measurement. Una pregunta. Dime. Esas dos partículas están en posiciones muy distantes, pues para ellas. O pues porque como dije instantáneo. ¿Quién me pregunta primero que todo? No Sebastián. veo bien quién me pregunta. Ah, Sebastián. No, las dos partículas no pueden estar. Digamos que hay una escala característica. Hay una escala característica de longitud que tiene que ver con las correlaciones entre partículas, ¿cierto? Y esa escala característica de longitud, entonces, es la que determina el nivel de entrelazamiento que pueden tener las dos partículas. ¿Sí me explico, Sebastián? Sí, Entonces, profe, mediante sistema. ¿Cómo? ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucho. ¿Me repites, por favor? Ah, tranquilo, profe. No, sino que lo raro ahí es como que, bueno, estamos hablando de que hay una velocidad límite, ¿cierto? Pero entonces estamos aquí hablando de que esto viaja instantáneamente, como si no importara la velocidad límite, ¿cierto? Entonces, como eso es lo que me genera duda ahí. Este es un problema diferente, Sebastián, ¿cierto? No tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con que ellos tienen la información enredada, ¿cierto? O sea, uno, el spin en R2 tiene información sobre el spin en R1 y el spin en R1 tiene información sobre el spin en R2, o sea, la información ya está ahí, ¿sí me entiendes? Y entonces la información no cumple pues no cumple esa restricción, digámoslo así, de una velocidad máxima. No, sí, naturalmente la información también cumple la restricción de la velocidad máxima, porque la información, desde cierto punto de vista, también es número cuántico, ¿cierto? La información son números cuánticos. Entonces, un número cuántico podría ser energía, por ejemplo, ¿sí o no? Pero es que la información no está viajando, Sebastián, la información está ahí. O sea, la información está en la posición R2 y está en la posición R1. Como están entrelazados, lo único que sucede es que cuando usted mide el estado,
de un electrón o de un protón o de un fotón que tiene información sobre el otro estado debido al acoplamiento que hay entre el otro estado con una medida, inmediatamente colapsa. O sea, la información no viaja, está ahí, colapsa, que es distinto. ¿Sí me entiendes? Sí, probé más o menos. Solo que es como muy extraño porque, digamos que cuando uno se lo imagina clásicamente, como lo que hemos visto en el curso, pues la onda tiene una, por ejemplo, pues digamos que hay un cuerpo, entonces un cuerpo con varios átomos, como el problema del examen, ¿cierto? Y están acoplados los átomos y algo pues cambia en uno de ellos, pues digamos que hay una onda que viaja a una cierta velocidad y que va afectando cada átomo a pesar con, no es pues algo como instantáneo, pero en este caso como que independientemente el objeto puede ser tan grande como uno quiera, es lo que he escuchado yo pues como por ahí, puede estar como tan, los dos partículas pueden estar tan distantes como uno quiera y aún así el efecto se puede medir en los dos lugares y ser pues como que poder medirlo con spin up en un lugar y spin down en otro. Es como que un objeto, pues la gente, okay, o cómo o sea, la gente puede decir lo que quiera, ¿sí me entiende? Los físicos pueden decir lo que quieran, lo que sea. Uno lo que tiene que hacer es que uno tiene que cotejar esas cosas contra el experimento, ¿sí o no? Hay que mirar a ver qué es lo que el experimento dice, ¿cierto? Entonces, y el entrelazamiento entre dos partículas no se puede hacer, o sea, entre dos, usted puede, ¿cuál será la palabra para hacer el atributo correcto para esto? Usted puede, a ver, usted puede hacer una copia fiel de un sistema físico para tener dos sistemas físicos exactos y los puede comenzar a separar, ¿cierto? Los puede comenzar a separar infinitesimalmente hasta que usted vea que se comienza a perder el entrelazamiento y hay pruebas para usted verificar el entrelazamiento, ¿cierto? Hay pruebas muy conocidas. Entonces, ahí la pregunta es si la persona que dice que el objeto puede ser de cualquier dimensión y puede estar a cualquier distancia, digamos, ¿cuál es la evidencia experimental que va a aportar para poder sustentar, digamos, esa afirmación, ¿cierto? Entonces, lo que yo le puedo decir en este momento, hasta donde a mí, y yo de alguna forma trabajo en esta área también, que es un área fundamental de la mecánica cuántica, yo no conozco la evidencia experimental que soporte esa afirmación, ¿cierto? Teóricamente, pues, o sea, teóricamente yo le puedo decir a usted, como por ejemplo, en una de las preguntas del taller que les puse para el tercer parcial, o sea, teóricamente usted puede tener un electrón, una partícula libre, teóricamente la partícula libre está en todo el universo, ¿cierto? Y entonces uno qué dice, no, la partícula libre sí existe porque está en todo el universo, ¿sí o no? Pero pues experimentalmente nadie ha observado una partícula libre. Entonces está la aproximación de la partícula libre que es distinta. Pero para, digamos que para uno apoyar esa afirmación necesita una evidencia, y esa evidencia, hasta donde a mí me alcanza, digamos, el conocimiento y la información no existe, Sebastián, ¿sí me explico? Sí, profe. Pero entonces igual queda como la duda de que sea instantáneo, o sea, en cualquier distancia, digamos que se podría hacer una distancia. No, totalmente. O sea, totalmente. Lo que pasa es que acá no hay nada que está viajando, ¿sí me entiende? Entonces, no en el sentido, por ejemplo, de que yo, por ejemplo, cojo un teléfono y lo llamo a usted y entonces la señal tarda como un tiempo para llegar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esto es una cosa complicada, Sebastián, pero lo único que yo le puedo decir en este momento es lo siguiente, como para no salirme mucho del tema de mecánica clásica, es esto. Este fenómeno, usted me dice que, por ejemplo, si uno lo trata de entender clásicamente, pero este fenómeno no se puede entender clásicamente. Es uno de los fenómenos que no tiene contraparte clásica, ¿cierto? Hay varios que sí, ¿cierto? Hay varios fenómenos que tienen contraparte clásica. Entonces, por ejemplo, el teorema de Noether en mecánica cuántica tiene la contraparte clásica del teorema de Noether en mecánica clásica, ¿cierto?
Por ejemplo, la función de onda en la ecuación de Schrödinger, nosotros hemos visto que tiene contraparte clásica y que la función de onda no pertenece única y exclusivamente a un tratamiento cuántico, sino que usted también puede evidenciar sistemas que se comportan como sistemas de Schrödinger, clásicamente como por ejemplo la propagación de solitones ópticos en una fibra óptica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo. Pero ese sistema en particular del que usted está hablando, de hecho, en los libros, por ejemplo, a ese sistema, las correlaciones en ese sistema se le llaman así, se llaman non-classical correlations. Es absolutamente imposible que usted entienda este sistema desde una perspectiva clásica, no puede, ¿cierto? Entonces no se puede entender clásicamente el sistema desde una perspectiva clásica. Entonces, pero digamos que yo entiendo, que no, yo entiendo, digamos, yo entiendo bien cuál es el argumento que usted está planteando, ¿cierto? Un argumento importante, pero digamos, eso es más complicado que sencillamente una velocidad límite. O sea, hay otras cosas de la estructura formal de la mecánica cuántica, Sebastián, que uno tendría que considerar, ¿sí me entendés? Muchas gracias. Bueno, y digamos que así ya redondeando. La pregunta del compañero Daniel, que fue la pregunta que nos trajo acá. Entonces, Daniel, el spin, como usted realmente no puede observar el spin de la partícula así, sin más ni más, entonces el spin no hace a la partícula distinguible, ¿cierto? A no ser de que usted tenga acceso a los dos spins, ahí sí. Y en ese caso, si usted tiene el acceso a los dos spins, ya se rompe el entrelazamiento cuántico y cuando usted rompe el entrelazamiento cuántico, el sistema se comporta clásicamente y las partículas se vuelven distinguibles. Eso es, digamos, que la respuesta más sucinta que yo le podría dar, ¿sí me explico? Claro, profe, muchas gracias. Para terminar ahí, chicos, les voy a tirar esta, pues. Díganme una cosa, piensen en esto y lo hablamos el viernes. Si yo tengo un hamiltoniano clásico para dos partículas, cada una de las partículas está en un oscilador armónico. Entonces, esta es para una partícula. Esta es para otra partícula. Y resulta que si las partículas tienen carga, no solamente va a haber un potencial de confinamiento, que es el potencial armónico, sino que también va a haber, por ejemplo, un potencial de Coulomb, ¿cierto? Mal asunto acá. Cambiemos esto. En vez de colocar Q1, Q2 acá arriba, coloquemos Q mayúscula para que no se nos confundan con la coordenada generalizada. La pregunta que yo quiero que piensen seriamente en esta pregunta. Es una pregunta interesante, sobre todo a este nivel en el que ustedes ya comienzan a desarrollar, digamos, una intuición para comenzar a abordar problemas más complejos. ¿Qué tiene que pasar? Entonces, dentro de este modelo que yo tengo acá, ¿cuándo es el Hamiltoniano H1-2 simétrico ante el intercambio? Es decir, ¿qué tiene que pasar dentro de este modelo para que si usted intercambia 1 y 2, las posiciones de las partículas 1 y 2, el Hamiltoniano no cambie, ¿cierto? Esto es una simetría ante el intercambio de partículas. Esto naturalmente en mecánica clásica no se discute con tanta profundidad porque las partículas en mecánica clásica no son indistinguibles. Entonces
precisamente porque no está la correlación cuántica a la que yo me refiero cuando estamos hablando de entrelazamiento, ¿sí o no? Entonces piensen en esta pregunta. Y el viernes que comience la clase conversamos de esta pregunta. Esta es una pregunta muy interesante y tiene unas consecuencias supremamente profundas sobre todas las cosas que uno ve en la vida, cualquier cosa, ¿cierto? Hasta usted, por ejemplo, cuando está tomando una gaseosa y le echa un hielo, lo que usted está viendo en la superficie de la gaseosa, que pasa entre la gaseosa y el hielo, tiene que ver con esto. Este principio que yo estoy citando acá, este es el principio rector de casi todas las manifestaciones de la materia que uno es capaz de observar. Yo, por ejemplo, me podría poner a pensar en alguna observación que no esté relacionada con este principio y no la puedo encontrar. No se me ocurre ninguna. Lo que sea. Inclusive, por ejemplo, chocarse uno con otra persona. El hecho de que usted se choque con otra persona y que la otra persona sea capaz de sensarlo, de sensar el choque, eso está profundamente relacionado con este principio. El hecho de que usted ponga la mano sobre una mesa y la mano no traspase la mesa está relacionado con este principio. Porque ¿qué hay entre átomo y átomo? En la materia no hay nada, ¿cierto? O sea, nosotros no somos nada. Simplemente somos átomos, moléculas, electrones, pero ¿qué hay entre átomo y átomo? Un espacio ahí que se llama el espacio intersticial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, o cuál es la razón por la cual, si yo coloco una mano sobre un pedazo de icopor o sobre una tabla de madera, la mano no traspasa la tabla de madera, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos que, una pregunta bastante interesante desde esa perspectiva y eso está relacionado con este principio. Entonces piensen en esto, sobre todo en este Hamiltoniano. ¿Qué tiene que pasar para que si yo intercambio Q1 y Q2, intercambio P1 y P2, ese Hamiltoniano no sea simétrico ante el intercambio? Simplemente piensen ahí, yo después les cuento. Y yo les comparto el video de la clase de hoy de mecánica cuántica para que le peguen una miradita, no es complicado, ¿cierto? Porque es la introducción a este tema de la simetría de intercambio. Bueno. Entonces, ahora, bueno, una última cosa. En física, todos los observables que surgen de un modelo multipartícula tienen que ser simétricos ante el intercambio. No existe observable que no sea simétrico ante el intercambio. Algo puede ser antisimétrico ante el intercambio, puede ser antisimétrico ante el intercambio, pero no ser un observable, ¿cierto? Por ejemplo, la función de onda. Hay funciones de onda que son antisimétricas ante el intercambio, pero no son observables, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si pensamos en este sistema de acá, tres observadores inerciales, dos de los cuales están moviendo velocidades diferentes. ¿Cómo puedo hacer yo para determinar una regla de Lorentz para la transformación entre sigma y sigma 2', ¿cierto? Entonces, transformación de Lorentz. Por ejemplo, lambda 3 es una transformación que va desde sigma hasta sigma 2', ¿cierto? Y esta transformación de Lorentz naturalmente va a tener una velocidad asociada a v. ¿Sí o no? ¿Cuál es esa velocidad? Entonces, realmente el problema que nosotros tenemos que plantear es muy sencillo, ¿cierto? Es este de acá. Nosotros vamos a querer transformar entre CT, X1, X2 y X3. De esta forma. Se está moviendo una velocidad V1, ¿cierto? Y queremos transformar a
CT prima, X1 prima, X2 prima, X3 prima. Pero este sistema... tiene una velocidad relativa de V2 con respecto a CT2 prima, X1 2 prima, X2 2 prima y X3 2 prima, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente, si nosotros consideramos, por ejemplo, que CT prima, X1 prima, X2 prima, X3 prima, se relaciona a través de esta transformación de Lorentz. Con CT, X1, X2 y X3. Entonces, ¿qué transformación de Lorentz tenemos acá? Vamos a colocar gamma 1, 0, 0, menos gamma 1 por beta 1, ¿cierto? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos gamma 1, beta 1, 0, 0, gamma 1, ¿cierto? Y entonces vamos a considerar, por ejemplo, que las coordenadas de este sistema doble primado, ¿cierto? Entonces, CT 2 prima, X1 2 prima, X2 2 prima, X3 2 prima. Se relaciona con el sistema primado a través de sistema primado CT prima, X1 prima, X2 prima, X3 prima. Se relaciona con este sistema primado a través de la siguiente transformación. Entonces esto sería acá gamma 2, ¿cierto? 0, 0, menos gamma 2, beta 2, ¿cierto? Sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Lo quedaría acá como menos gamma 2, beta 2, 0, 0, gamma 2. Entonces nosotros podemos hallar una relación entre transformaciones de Lorentz que me permita transformar del sistema sigma 2' al sistema sigma, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que nosotros podemos escribir acá. Entonces, el sistema, las coordenadas en el sistema sigma 2' entonces, CT2 prima, X1 2 prima, X2 2 prima, X3 2 prima, esto va a ser igual entonces al producto de transformaciones de Lorentz, ¿cierto? Entonces tengo acá una transformación de Lorentz, que será gamma 2, ¿cierto? 0, 0, menos gamma 2, beta 2, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0. Esto sería acá menos gamma 2, beta 2. 0, 0, gamma 2. Entonces, esto sería gamma 1 acá. 0, 0, menos gamma 1, beta 1. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
Entonces sería menos gamma 1 beta 1 0 0 gamma 1. Me cae este vector acá. Esperemos que sí. Y acá entonces las coordenadas no primadas, ct, x1, x2, x3. Y en este caso, entonces básicamente tengo el producto de esta transformación de Lorentz, que sería lambda super 2 por esta transformación de Lorentz, que sería lambda super 3, super 1. Y básicamente lo que yo quiero hacer es que quiero definir una nueva transformación de Lorentz que sea lambda super 3, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ustedes pueden verificar esta multiplicación que yo voy a hacer acá, ¿cierto? Es muy sencillo. Ustedes pueden verificar que las únicas multiplicaciones no triviales de estas dos matrices son las de las esquinas, ¿cierto? Es decir, este término de acá, esta fila de acá, por esta columna de acá, ¿cierto? Entonces da gamma 1, gamma 2, ¿sí o no? Menos gamma 1, gamma 2, beta 1, beta 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda acá? Me queda, el primer término sería gamma 1, gamma 2, más gamma 1, gamma 2, beta 1, beta 2, ¿cierto? Queda acá 0. 0 y el último término, entonces quedaría menos gamma 1, gamma 2, beta 1, ¿cierto? Menos gamma 1, beta 1, beta 2, menos. Entonces acá quedaría menos gamma 1, gamma 2, beta 2, ¿cierto? Entonces, menos gamma 1, gamma 2, beta 2. Yo escribo esto un poquito más arrinconadito, ¿cierto? Entonces sería menos gamma 1, gamma 2, beta 1. Menos gamma 1, gamma 2, beta 2. Listo. Entonces acaba de dar 0, 1, 0, 0. Este será 0, 0, 1, 0. Y acá entonces tenemos el producto de esta fila por esta columna de acá, ¿cierto? Entonces queda menos gamma 1, gamma 2, beta 1. Menos gamma 1, gamma 2, beta 1, ¿cierto? Que sería básicamente este gamma 2 de acá por este menos gamma 1 beta 1 de acá y este menos gamma 2 beta 2 por gamma 1. Entonces quedaría menos gamma 1 gamma 2 beta 2, ¿cierto? 0, 0. Y acá quedaría lo mismo que allí, entonces quedaría gamma 1 gamma 2 más gamma 1 gamma 2 beta 1 beta 2, ¿cierto? Bueno, bien, entonces esta sería la transformación de Lorentz equivalente, coloquémosle aquí como esta flechita, porque como acá ya no estamos colocando los vectores, entonces simplemente estamos diciendo que esta es la transformación lambda 3. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer, bueno, básicamente es hacer lo siguiente. Esto sería, si nosotros factorizamos, entonces nos va a quedar gamma 1, gamma 2, factor de 1. Más beta 1, beta 2, 0, 0, ¿cierto? Menos gamma 1, gamma 2, beta 1 más beta 2, ¿cierto? Aquí nos queda un 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿cierto? Nos queda acá nos queda menos
gamma 1, gamma 2, beta 1 más beta 2, ¿cierto? Nos queda 0, 0. Y acá nos queda gamma 1, gamma 2, 1 menos beta, perdón, 1 más beta 1, beta 2, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que un gamma 3 equivalente 0, 0, ¿cierto? Menos gamma 3, beta 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos gamma 3, beta 3, 0, 0, gamma 3, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿a qué se reduce este problema? Se reduce a hallar gamma 3 y beta 3 en términos de gamma 1, gamma 2, beta 1, beta 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, miremos a ver qué podemos hacer acá. Entonces, podemos hallar una regla de velocidades usando, a ver, yo pienso algo. Vamos a usar este término de acá para hallar la regla de velocidades. Este término con este término de acá. Eso significa que gamma 3, beta 3 es igual a gamma 1, gamma 2, beta 1 más beta 2, ¿cierto? Entonces, hagamos esa regla de velocidades. Miremos a ver si sale por ahí. Puede que no salga por ahí, ¿cierto? O sea, hay que intentar. ¿Sí o no? Si no sale por acá, entonces nos tiramos por otro lado. Pero entonces hay que intentar algo. Entonces tenemos que gamma 3 beta 3 es igual a gamma 1 gamma 2 que multiplica beta 1 más beta 2. Dicho de otra forma, chicos, un segundo, me despido de mi sobrina, por favor. Bueno, chicos. Entonces, acá. Chao. Chao, bebé. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos gamma 3, sería 1 sobre la raíz de 1 menos beta 3 al cuadrado. ¿Esto cómo queda? Entonces esto queda beta 1 más beta 2. Y acá queda la raíz de 1 menos beta 1 al cuadrado. 1 menos beta 2 al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, queremos saber qué podemos hacer acá. Podemos, elevamos ambos lados al cuadrado, entonces elevamos al cuadrado. Y acá obtenemos beta 3 al cuadrado sobre 1 menos beta 3 al cuadrado, igual a beta 1 más beta 2 al cuadrado sobre. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos 1 menos beta 1 cuadrado, 1 menos beta 2 cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, y acá, miremos a ver cómo le hacemos a esto por acá. A ver, déjenme, yo pienso. Bueno, hagamos lo siguiente. Entonces, vamos a hacer un recíproco de esta relación, o sea que nos queda 1 menos beta 3 al cuadrado sobre beta 3 al cuadrado. Y esto queda como 1 menos beta 1 cuadrado, 1 menos beta 2 cuadrado sobre beta 1 más beta 2 cuadrado. ¿Cierto? Listo, muy bien. Entonces, a ver qué más podemos hacer acá.
Esto es como si fuera 1 sobre beta 3 al cuadrado menos 1 igual a 1 menos beta 1 cuadrado, 1 menos beta 2 cuadrado. Y acá queda beta 1 más beta 2 al cuadrado, de donde obtenemos que 1 sobre beta 3 al cuadrado va a ser igual a 1 menos beta 1 cuadrado por 1 menos beta 2 cuadrado sobre beta 1 más beta 2 todo cuadrado más 1, ¿cierto? Esto tiene como buena pinta, pues. Lo que pasa es que naturalmente esto hay que simplificarlo, ¿cierto? Pero por el momento, digamos que no creo que vayamos tan mal. ¿Sí o no? Entonces, a ver qué podemos hacer acá. Bueno, sigamos expandiendo a ver qué nos da esto. Esto nos da 1 menos beta 1 al cuadrado, ¿cierto? Y a ver. 1 menos beta 1 al cuadrado, 1 menos beta 2 al cuadrado, más beta 1 más beta 2 al cuadrado. Todo sobre beta 1 más beta 2 al cuadrado. Aquí esto como queda, esto quedaría como 1 menos beta 1 cuadrado menos beta 2 cuadrado más beta 1 cuadrado, beta 2 cuadrado más beta 1 cuadrado más beta 2 cuadrado más 2 beta 1 beta 2, ¿cierto? Sobre beta 1 más beta 2 todo cuadrado. Entonces se va este con este, ¿cierto? Se va ese con ese ahí. Entonces nos queda 1 con este y con este. O sea que esto nos va a quedar 1 más beta 1 cuadrado, beta 2 cuadrado más 2 beta 1 beta 2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, dividido beta 1 más beta 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? A ver, ya vamos a terminar. Esto sería como 1 más beta 1 beta 2 todo al cuadrado. A ver si esto nos da 2 veces el doble producto. Está al cuadrado, sí. Entonces, si acá quedaría como beta 1 más beta 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y esto no es otra cosa que 1 sobre beta 3 al cuadrado, ¿cierto? De donde obtenemos. Ay, Dios santo, un segundo, chicos. Listo. Entonces, beta 3 al cuadrado queda como beta 1 más beta 2 al cuadrado sobre 1 más beta 1 beta 2 al cuadrado. Y acá entonces ya vamos a obtener una ley para beta 3, ¿cierto? Y con una ley para beta 3, tenemos una ley para gamma 3, pero esa no la necesitamos, ¿cierto? Estamos en una ley para sumar velocidades, es lo que necesitamos. Entonces esto sería beta 1 más beta 2 sobre 1 más beta 1 beta 2, ¿cierto? Entonces esta, ya tenemos una ley para las betas. Para hallar la beta equivalente, tenemos una ley para las betas. Para hallar la beta equivalente, de la transformación de Lorentz entre sigma y sigma 2 primo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar velocidades, ¿cierto?
Entonces nosotros habíamos considerado inicialmente que entre sigma y sigma 2' había una velocidad de v, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, vamos a reemplazar beta 3. Entonces, beta 3 va a ser igual a v sobre la velocidad de la luz. Beta 1 va a ser igual a v1 sobre la velocidad de la luz. Beta 2 va a ser igual a v2 sobre la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede acá? Que v sobre c va a ser igual a beta 1 más beta 2. Esto sería v1 sobre c más v2 sobre c dividido, ¿cierto? Dividido lo siguiente. Entonces sería 1 más v1 v2 sobre c al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, básicamente que yo puedo multiplicar ambos lados por c. Puedo multiplicar este lado por c y puedo multiplicar este lado por c. Se va esta c con esta c, esta c con esta c, y me queda que la velocidad o la ley de velocidad entre sigma y sigma 2' es igual a la suma, sí, la suma de las velocidades, como que, como pensábamos nosotros desde la perspectiva galileana, ¿sí o no? Desde la perspectiva galileana. ¿Cierto? Más sin embargo, desde la perspectiva lorentziana, tenemos que dividir esto por 1 más V1 por V2 sobre C al cuadrado. Es decir, solamente cuando ambas velocidades sean muy distintas de la velocidad de la luz, supremamente distintas de la velocidad de la luz, mucho menores que la velocidad de la luz o la velocidad límite, pues como estamos hablando, entonces, nosotros vamos a tener que la velocidad entre sigma y sigma 2' es la suma de las velocidades relativas entre cada observador inercial. Si no, no. Si no, tenemos que utilizar esta fórmula lorentziana, esta expresión lorentziana, para poder calcular la ley de velocidades, ¿cierto? Entonces, así es como queda la ley de velocidades, que es lo que ustedes tenían que obtener en el ejercicio del taller, que les pide hallar una ley de velocidades, ¿cierto? Y verificar qué caso, cuando B1 es igual a B2, ¿cierto? Igual a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa cuando B1 es igual a B2, igual a la velocidad de la luz? Entonces, que la velocidad relativa entre sigma y sigma 2', entonces va a ser C más C, ¿cierto? Sobre 1 más C por C sobre C al cuadrado. Esto es 2C, ¿cierto? Y acá abajo, ¿cómo queda esto? C cuadrado se va con C cuadrado, esto queda sobre 2, o sea que esto es igual a C. Por lo tanto, esto cumple el principio de la relatividad, que si ambos observadores inerciales se mueven a la velocidad de la luz, entonces la velocidad relativa entre cualesquier dos observadores inerciales que están en el sistema es la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces esto es desde una perspectiva lorentziana, ¿cierto? Muy bien. Y en el límite, entonces nosotros sabemos, en el límite de bajas velocidades, o sea, cuando gamma 1 tiende a gamma 2 y tiende a 1, entonces esto tiende a V1 más V2. Eso tiene sentido desde la perspectiva galileana, ¿cierto? Solamente en esa perspectiva, no desde la perspectiva lorentziana, o sea, en el límite no relativista. Bueno, chicos, entonces este es un ejercicio de relatividad bastante, pero bastante importante, el teorema de la adición de las velocidades, ¿sí o no? Yo creo que con esto ya casi quedamos cubriendo todo lo básico que uno debería saber de relatividad. Nos faltan un par de cositas, sobre todo la parte de la cinemática y la parte de scattering, eso lo vemos el viernes. Y nos faltaría la parte de las rotaciones en mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, con las matrices sigma, etcétera, etcétera, eso también lo hacemos el viernes. Y si nos queda faltando, pues entonces nos vemos en un momentico y lo hacemos, ¿listo? Bueno, entonces regálenme un segundo para que no se me vaya a pasar esto.
Vamos a guardar. Vamos a guardar estas diapositivas acá. Coloquémosle Lorenz Trans. Formations 2. Listo. Bueno, muy bien. Profe, Bueno, yo creo que dime. una cosita. Es que varios hemos visto como que el examen en látex de pronto nos queda un poquito largo. Entonces estábamos preguntándonos si era posible escribir normal, pues. O pues si no mostrar todos los pasos así, o okay, qué. Pues si fuera en látex. O qué se podría hacer como para que no gastara tanto tiempo. Pues a ver, yo pienso. Son de a dos personas, ¿sí o no? O sea, son talleres de a dos personas, ¿cierto? En el tercer taller, paremos la grabación porque eso ya no tiene que ver con esto. Entonces,